No estudio de televisión, yo ¿qué es lo que preparaste? Yo le tiro a un compañero. ¿Qué es lo que preparaste? Yo le quiero contar a la gente que primero la Superliga tiene que extinguirse ya, ¿no? Pero al margen de eso, que es una opinión muy particular, a partir de ahora nacieron las mascotas de los equipos. Y esto lo instala Racing. O sea, sale Lisandro López y atrás sale Changuito. Que sería, ¿quién es Changuito? Es la mascota de Racing. No, es la mascota de Racing. Ah, pero a ver si la podemos ver. A ver, un video, una foto, algo para ver quién es Changuito y que la gente se dé cuenta. Para que están vomitando en el control. Porque pediste algo que parecía como que pediste el precio del Merval en Taiwán. No, es una mascota. Es una mascota de Racing. Una mascota, sí. Y hay un aparato y vos tenés que apretar así y sale la imagen. Ahí está. Bueno, ese es el Changuito, ahí está. Ese es el Changuito, bueno. Sí. Y yo lo que traigo son las mascotas que van a salir a partir del próximo torneo de la Superliga, como por ejemplo... Ahí está Changuito. Este que es el de Banfield. Changuito por Cárdenas. ¿Ese quién es? Este es el de Banfield, Filoso se llama. ¿Por qué? El de Banfield, ahí lo vemos, va a salir con ¿por qué los la jugadores del taladro. Ah, es una mascota, Flavio. ¿Pero por qué la heladera? Son mascotas, tienen que ver con la historia del club. Bueno, en este caso, ¿por qué una heladera? Filoso va a salir con todos los jugadores de Banfield. Filoso con... es mi peluquero. Bueno, pero se llama Filoso también. Ah, porque es de Banfield, mi peluquero. Mirá este, Feito, ¿eh? Feito, ahí va a ser la mascota de Colón. ¿Cómo? A partir del próximo campeonato. ¿Qué tiene? ¿Un CD de qué? Un CD de Los Palmeras y tiene un vino también. Un saludo para Feito, que va a salir con la gente. ¿Y qué es eso? ¿Un pescado? ¿Qué es? Claro. Es un sábalo. Ah, un sábalo. Un sábalo, Flavio. A ver. Tiene que ver con las historias de los clubes. Pingüi. Un abrazo a Pingüi, que va a salir con el equipo, a lo mejor de Heysen. Van a matar a todos. ¿Quién sabe, no? Este es Pingüi. Bueno, acá tenemos otro. Mira Parlantín. Mira qué lindo, Parlantín. Mascota de Rosario Central también para el próximo torneo. Esto viene a raíz, obviamente. No matan a nadie, tranquilo. De lo que tiene. No, Flavio, tranquilo. No, el que viene es tremendo. Pará. Son las mascotas, Flavio. Pará. Voy a decirle una sola cosa a Pipi Novelo. El que viene. No sé cómo explicártelo. Para mí, es de lo más fuerte que se va a mostrar en televisión. ¿Y eso? Que estás acostumbrado ya. Viene de La Plata. No. Las mascotas. Son las mascotas, Flavio. No, Pipi, si no te gusta esto... Mostraste cada cosa y mostramos cada cosa. Andá rincón, Pipi, no sé. Esto no es la red. Acá no hablábamos de patronato, acá hablamos de cosas importantes. No te metas con la red, que es una radio a la que le debo mucho y quiero. Pero yo también escucho, ayer lo escuché a Pipi, a Raúl Fernández. A ver la última mascota, la puta. No, qué última, tenemos un montón. Mirá, Virginio, la mascota de Gimnasia, que va a salir con el plantel del Lobo el año que viene. Se intentó. Sí. Que pongan el. Que ponga Pablo Carrozo, por favor. Enfocalo a Helio, no me enfoques a mí. Enfocalo a Helio ahí. Esto es algo de la Superliga. Dale. Idea y producción de Pablo Carrozo, sí. Student of the Silver. Es un luchador inglés que va a salir con el plantel de Estudiantes de La Plata. La gente se va a poder ir a sacar fotos al nuevo estadio de Estudiantes. A ver, y demás. A ver otro. No. ¿Qué es eso? ¿Sí es? ¿Cómo, Flavio? Changuito. San Lorenzo. Pero ese es el de Changuito. Changuito es el de Racing. ¿Y ese quién es? Este es 2x1 en fideos. No. Es nombre y apellido de la mascota de San Lorenzo, Flavio. 2x1 en fideos. ¡Lo van a matar a todos! ¡La cara de él! No. Que enfoque a la mesa allá, ¿eh? ¡Lo van a matar a todos! Nosotros estamos bien, Carlos. A ver, ¿hay algún otro? ¿Hay algún otro? Para... No quiero que me falte. Bueno, pero respeto. Para. No, vamos a, ahora vamos a. Hay más mascotas. Tienen 4 o 5 más. Vamos a dar 2 consejos. Se viene Robaina y después mostramos las mascotas. Se tiró al piso, Pipi Novelo. Se esconde. Se tiró al piso. Pipi se tiró al piso. ¿Qué pasa? Desapareció. Tiene que ir a relatar. La de Virginia es una cosa. Que enfoquen allá. Tenemos la mascota de Banfield. Sí. Feito es la mascota de Colón para la próxima temporada. Sí. A Pingüi lo tenemos acá también. La mascota de Newell. Parlantín, que va a ser la mascota de Central para la próxima Superliga. Acá la tenemos a la que más le gusta a Pipi Novelo, a Virginia, la mascota de Gimnasia. Student of the Silver, que va a ser la mascota
de Estudiantes de La Plata en su nueva cancha. El caballero inglés. Acá tenemos 2x1 en fideos, la mascota de San Lorenzo de Almagro. Y acá tenemos las que no habíamos mostrado antes. A ver, despacito, pará. A ver la de arriba, ¿cuál es esa? Manchita. Es un dálmata. ¿Pero no tiene la cara del Tano? No, es un dálmata. Manchita se llama. Manchita, mirá. Va a ser la mascota de River, Manchita. ¿En serio? A pedido de Donofrio. Se hizo un plebiscito en River, votaron los socios y finalmente quedó Manchita. Mirá. Se la sacaron a propósito. Bueno, ¿qué más? Tranquilidad. No. La puta de los parios. Volvé, Mike, te perdonamos. Es la silla, esa es la del talibán. Sí, sí. Es la silla. No. Dominiquito, Flavio. No, gracioso. Enfóquenlo a Garrosa, por favor. Para, tapame. ¿Cómo? Yo tengo aquí para Independiente. Pará, este es el Independiente, ¿no? ¿Cómo se llama? Al lado de Garrosa. Dominiquito. Ahí está, Dominiquito, bien. ¿A quién se lo ¿Qué es un trombón? Bien. Vamos al rincón otra vez. No hay más. Para. No puede decirlo. Para, porque el que viene es una concentración. Me voy a morir. Ay, qué hijo de puta. A ver, vamos con el último. ¿Y ese quién es? No, ¿cómo? No. Dino Maravilla. Monadeo. ¡Saca el grabo! Esto no lo digo yo, Flavio, lo dice la Superliga. ¿Cómo se llama el de Boca? Monadeo. Monadeo. Las mascotas. Es un homenaje a Monadeo, a nuestro colega, al que viene acá y cuenta verdades. No, hay dos o tres que son tremendos. Elio, yo no sé cómo vamos a seguir. Bueno,